salimos de paseo? ¿Cómo salimos hacia el norte de la provincia, hacia Cerrezuela, con la intención de encontrar un sitio de interés arqueológico que se llama Las Lomas Negras, y datos que quizá enriquezcan este objetivo a medida que transitemos, porque no es muy claro para nosotros, pero ese es el propósito. Transitamos por la ruta 38, ¿no? Sí, hacia Cerrezuela, en un viaje muy calmo, de un día hermoso, una mañana temprana, ya en camino con todo el entusiasmo que eso siempre genera en nosotros, el poder ir a pasear a los paisajes de nuestras sierras. ¿Dónde estamos, Jorge? Estamos ingresando a un sitio que se conoce como Cajón de Loma Negra. Desde Cerrezuela, un camino secundario que está indicado como camino a Piedrita Blanca, de ripio, aproximadamente unos 7 kilómetros, nos permiten ingresar a este lugar que tiene interés arqueológico, y con el afán de conocer y de compartir estos paisajes es que nos llegamos hasta acá. Estamos descubriendo un sitio con un ambiente muy hermoso y que nos basamos en una nota de José Hernández en la entonces revista La Letra Viva que compartíamos y que nos dio pie al viaje de hoy y en esto que llamamos el mundo de las montañas. Prueba de mi querer, levanto blanca rosa, prueba de mi querer. El río está crecido, no me deja pasar. Tal vez si no me apuro, ya no le he de encontrar. Aira la 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 la, ira, aira la 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 la, la 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 la, la ira, la 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 la. Voy a bajar al pueblo Palomay, si deja de llover. Ah, sí. ¿Lo acercamos? Sí. La conforma, a él le dio a pensar la protección que hay. ¿Y esta es conocida? Ahí es la que sirve. Ah, ahí está. Que tiene 6 patas. Muy bien. Jorge, ¿cómo patas? Le decimos pilo. Pilo. Y aún turma. Con sí. Otra, pero lo que yo leí en una que le llama la atención que tiene 6 patas. Esta tiene 6 patas, sí. Si asumimos que es una sola. Y no explica por qué, pero probablemente imite que está corriendo. Entonces se ah, claro, está corriendo hacia allá, hacia la derecha. Y ¿no? Estaría corriendo hacia allá. Pero bueno. Pero se nota bien, bien, bien notorio. Sí, bueno. ¿Qué más identificas ahí, Héctor? Y está hacia arriba, ese círculo tiene 2 líneas verticales que bajan. Y lo que pasa es que no quiero versear, pero puede ser un dibujo antropomorfo de un hombre, como podrían ser patas. En realidad tenemos los documentos y este sitio está documentado porque ¿ah, sí? Es uno de los pocos que tiene los morteros sí. En el mismo sitio que las pinturas. Yo tengo bibliografía ahí, lo vamos a buscar. Seguro que tiene nombre. ¿Este lugar es conocido cómo? ¿Con qué nombre? No, tendría que ver en el documento cómo se llama. Pero en general, bueno, el área es Lomas Negras y tiene diferentes sitios que se llama Cajón del Igno, Cerco Quemados, Cajón de Sachacabra, en fin, hay muchos sitios. Y este realmente es significativo, ¿no? O sea, puede haber varios de la misma característica acá en el lugar, ¿no? Seguro, sí.
está descrito que no es el caso de este, pero está descrito que normalmente son cajones. Los cajones o pozos son oquedades en las quebradas que guardan el agua. Y como este sitio es muy árido, eran lugares estratégicos, claro, para abrevar los ganados. Sí. ¿Qué me contás, Jorge? Que es un ambiente muy hermoso. Hemos ingresado por un camino secundario que seguramente conduce a una calera que no sé si está en explotación, creería que no. Un ambiente muy sugestivo, muy hermoso, en el que en el llamado sitio quemado hay muestras del paso de las antiguas culturas que vivieron aquí y testimoniaron en la roca con grabados, con petróglifos, su presencia. En la base que seguramente has tomado hay una serie de morteros y vamos a continuar por esta cañada, por este cañón hacia el fondo, siguiendo la marcha que indica el camino y seguramente descubriendo, ojalá, otros vestigios. ¿Y por dónde estamos transitando, Jorge? A media falda en las estribaciones de estas sierras, muy erosionadas, muy antiguas. Estamos maravillados de los hallazgos de grabados sobre la roca, tan hermosos los que hemos documentado algo más abajo. Y ante la visual a la distancia de rocas que ofrecen cierto abrigo, es decir, debajo de esos techos suponemos que hay más grabados o pinturas, y en este caso estamos a la búsqueda de una gran roca que vemos con esa formación, con esa forma, ¿no? Así que, bueno, pronto nos tomamos un descanso para comer algo y hacer un repaso de lo vivido hasta ahora. Bueno, González, ¿llegó la hora del almuerzo? Sí, un descanso merecido, un momento de sombra en esta hermosa sierra, en este hermoso cañadón, en este hermoso valle. Así que, sí, vamos a tomarnos media horita para un descanso, para comer algo
para reponer fuerza. Efectivamente, después de visitar el sitio Lomas Negras, de regreso a Serrezuela y hacia Tuclame, hay un desvío a la derecha en esa dirección que se llama Virgen de la Peña. Se entra a la propiedad de don Ramón Romero y se recorre un camino interno de unos 2 kilómetros hasta donde se deja un vehículo y se comienza, es lo que vamos a hacer ahora, a subir por un sendero que asciende a la lomada de las sierras de Serrezuela. Aquí se han detectado en este sitio pinturas rupestres y es lo que vamos a recorrer para completar el área esta de Serrezuela y de estos sitios de interés arqueológico. Estamos en Virgen de la Peña, un sitio al que accedimos a la zona alta de las sierras de Serrezuela a través de un sendero muy marcado que gana altura en un desnivel no muy pronunciado, en una marcha muy tranquila y de verdad muy felices. Les cuento que en esta cueva natural formada a causa de un caos de bloques que se han desprendido de esta masa de granito tan hermoso. ¿Y con quién fue motivador de este paseo? El amigo Héctor Biorrun, geólogo, también de la cumbre, que ha sido motivador, decía, porque su interés por la lectura de los sitios de interés arqueológico en la región de Serrezuela motivó a que hiciéramos este viaje. ¿Es así, Héctor? Así es. Así es, la verdad que muy contento. Bueno, Virgen de la Peña es encantador, ya lo habíamos visitado. Estamos en la parte alta de la sierra. Acá cerquita, a unos metros, hay un cajón, que el cajón o pozo es un lugar donde permanece el agua en las quebradas y tenía un alto valor para los indígenas. Esta zona es desértica y bueno, eran sitios estratégicos y son encantadores y al paisaje natural se le superpone el paisaje del hombre. Bueno, abajo, al pie, cerca del santuario de la Virgen de la Peña, hay un hermoso sitio que tiene unos morteros y también un pozo menor o un cajón menor, pero realmente encantador. Y
Bueno, charlábamos que más allá del consumo primario, de uno dice, bueno, quiero conocer un sitio, fui, lo vi, hay otras etapas de vivencia, para no decir esa palabra consumo, que es un poco fea. En las vivencias, porque bueno, fue habitado por gente durante milenios. Bueno, yo solo me refiero a unas lecturas. Yo no soy arqueólogo, ni tengo derecho a hablar, solo un poquito porque me gusta con pasión. Y por cierto que emociona, créanme, el paisaje en el tránsito hoy hacia Lomas Negras, que ya les hemos contado y que Sergio ha captado en las imágenes, y nos emociona este hecho de saber que aquí transitó gente que dejó sus vestigios, sus grabados en la roca. Es emocionante, ambas cosas, paisaje y presencia de ellos, es algo que me emociona, esa es la palabra que encuentro expresando. Sí, sí. Bueno, hermoso, ¿no es cierto? También el recorrido, muy accesible, y seguro que no está agotado para seguir leyendo y seguir aprendiendo un poco más, ¿no? Seguro, seguro. Hay gente que trabaja, profesionales, arqueólogos, uno de ellos, me permito nombrarlo, no sé si él querrá, se llama Sebastián Pastor, y es una autoridad, lleva muchos años trabajando en la zona y, bueno, tiene muchas publicaciones científicas, bueno, junto con otros compañeros de él, ¿no? Y bueno, el sitio que visitamos en la mañana, Lomas Negras, fue emocionante, con unos grabados, grabados y pinturas, pero sobre todo grabados, realmente bellísimos, bellísimos. Y bueno, un broche de oro, una satisfacción enorme para mí, haber podido visitar estos sitios y con compañía de amigos, porque, bueno. Les aporto, les agrego que la arqueóloga que colaboró en el grupo de trabajo que se acercó en varios viajes a Río Pinto con esta intención de lograr una reserva en esta área, Noemí Lorca, la arqueóloga, la especialista en esta área, también estudió esta región. Y Héctor nos aportaba a la mañana el comentario tan rico de que al sitio Loma Negra también lo estudió nuestro muy querido doctor Murra, que, bueno, saben que el programa El Mundo de las Montañas intenta compartir con ustedes paisajes, senderos de la sierra, y carecemos de esa opinión enriquecedora de un especialista. Esperamos aportarlo de alguna manera en futuros viajes. Así que, como siempre les digo, junto a Sergio Cepeda, el agradecimiento a que nos permitan entrar en la intimidad de sus casas, la alegría que nos da compartir en imágenes paisajes, lugares, historia de vida de nuestra sierra, y la promesa, por cierto, de un encuentro próximo en otro sendero, en esto que llamamos el mundo de las montañas. Sabina, Juna, Masiker, son conti cariña. Amor, clinis, pawan, ya wiri chinki. Ya ya, ya niki, maya limpunin casca. Yana, paikunquiña, María Sabina, Juna, Masiker, son conti cariña. Amor, clinis, pawan, ya wiri chinki. Ya ya, ya niki, maya limpunin casca. María Sabina ya chahuarmi, jampi kuyari, jampi kuyari.